Ha dispuesto la detención preventiva del señor Rivas, exdirector general de Migraciones, tomándose en cuenta que el Ministerio Público ha podido acreditar la probabilidad de autoría del mismo y también la existencia de riesgos procesales. En este entendido, la juez ha dispuesto remitirlo al penal de San Pedro por el lapso de 4 meses. Tenemos 2 ilícitos, que es el uso indebido de influencias y también incumplimiento de deberes, toda vez que él mismo tenía un cargo en la función pública. La nota en la cual él presenta la renuncia en 28 de octubre de esta gestión data de un número de 123. Sin embargo, cuando hemos ido a hacer el registro del lugar de los hechos, hemos podido encontrar que la nota asignada con el número 23 de Secretaría de Despacho del Director General de Migración corresponde a otra nota. No es el único elemento en relación a la renuncia del señor Rivas, sino también se tiene de que el mismo habría recibido un memorándum en el cual se acepta la renuncia en fecha 4 de noviembre, pero lo sorprendente es que la firma del señor Murillo como ministro quien acepta la renuncia sale en fecha 4 de noviembre y el señor Rivas firma la recepción de esa nota en fecha 3 de noviembre, es decir, un día antes inclusive de que salga la nota de aceptación de su renuncia. El público ya ha presentado una resolución de imputación formal en contra de los 3 ciudadanos que han sido aprehendidos en Puerto Suárez, tomándose en cuenta que son estos funcionarios los que habrían sido designados en el gobierno de Arturo Murillo, como también a conocimiento del señor Rivas, y que los mismos eran los encargados de poder realizar el control de la salida e ingreso de las personas que salen de territorio nacional. Actualmente están en la ciudad de Santa Cruz y, tomándose en cuenta que las audiencias son virtuales en la actualidad, vamos a hacer que los mismos se presenten desde Santa Cruz en la audiencia virtual y hemos pedido la detención preventiva de los mismos en el penal de Palmasola.